Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos más que felices por la celebración de la culminación de nuestra Semana Santa, este domingo de resurrección, donde podemos celebrar, aleluya, la victoria cristiana, la aceptación de la ofrenda de la vida de Jesús por nuestro pecado, aleluya, y la esperanza eterna que tenemos todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A Él, que fue el vencedor, aleluya, de la muerte, del pecado, del maligno, y que nos ha trasladado, aleluya, del reino de las tinieblas, a como dice el apóstol Pedro, al reino de su amado Hijo Jesucristo, aleluya. Así que te saludamos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico, que pastoreo hace 37 años, una servidora, la pastora Marta Ramírez de Cruz. Estamos de fiesta, agradeciendo al Señor toda una semana gloriosa, de bendición, de presencia, de proclamación de la palabra y de celebración de la esperanza, aleluya. Así que queremos que te unas, que no te quedes al rescoldo, que no te quedes aparte, sino que te metas, aleluya, a la misma presencia de Dios, a la familia de Dios, a este culto que elevamos para su gloria, y le digas a tu alma: hay donde encontrar agua de vida para mi necesidad, para mi corazón, para mi situación. Así que yo quiero dar comienzo precisamente leyendo una porción del Salmo 42, donde precisamente el salmista afirma que no hay nada mejor que tener la esperanza puesta en Dios. Escuchemos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Es imposible no sentir preocupación, angustia, abatimiento en medio de las crisis de los tiempos que estamos viviendo. Pero recuérdale a tu alma que hay un lugar seguro, que hay un vencedor, que hay una fuente que salta para vida eterna, que hay un Salvador que se llama Cristo el Señor. Aleluya. Y que podamos en esta hora afirmarlo cantando precisamente el corito: ¿quién como Él? Que podamos reconocer que no importa el tamaño de las pruebas, de las situaciones, lo importante es el tamaño de la misericordia de Dios, que nunca se agota y que es nueva cada mañana. Así que si tienes memorias del pasado, de encuentros cúlticos, de momentos en la casa de Dios, dentro de la familia de Dios, y por algún tiempo estuviste alejado, es tiempo, aleluya, de correr a los brazos de tu Salvador, que en esta mañana proclamamos como el Cristo vivo, vencedor, como el resucitado, como nuestro Señor y Salvador. Cantemos. Aleluya. 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 ¿Quién como tú, Señor? Señor, oh, elevo mi alma.
Oremos. Padre amantísimo, Dios santo, Dios soberano, Dios amado, Dios maravilloso, Dios extraordinario, Dios de tantas misericordias, a ti vamos en esta hora agradeciendo esta salvación tan grande, esta victoria de Jesucristo, celebrando su resurrección, celebrando que por la fe podemos apropiárnosla, podemos creerla para que en su momento también sea nuestra experiencia. Podemos adorar a un Cristo que resucitó y está a tu diestra, Padre, como nuestro abogado intercediendo a favor nuestro. Aleluya, a nombre de tu misericordia. Aquí estamos, Señor, agradecidos de ti, agradecidos de Él y agradecidos de la gestión constante tuya a través de tu Espíritu Santo, renovando, llamando, restaurando, salvando, redarguyendo y recordándonos que no hay otro lugar donde acudir. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, nos abrazamos a ti en esta hora. Te damos gracias, aleluya, por trasladar la victoria de Cristo a nuestro corazón y a nuestra realidad. Y por ese día glorioso en que todos también resucitaremos con Él en gloria. Dirige este culto y permite que cada amigo o hermano que esté conectado con nosotros pueda experimentar esta gracia salvadora y esta bendición de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, del que vive para siempre, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, vamos ahora a entonar junto al grupo de adoración ese himno tan precioso que dice, yo sé que mi Cristo vive. Aleluya. ¿Quién le enseñó al sol subir de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Señor, a la luna, a esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó. Cristo vive.
En este momento vamos a tener la lectura de la palabra que la vamos a tomar del Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, la narrativa de la resurrección, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Aleluya. El Señor añada bendición a esta preciosa palabra en nuestro corazón. En este momento vamos a tener una alabanza especial en labios de nuestro hermano José Oquendo. Esta alabanza lleva un tiempito y es una alabanza desde el punto de vista del soldado romano, del centurión, que cuando el Señor pues, entregó su vida, él dijo realmente, este hombre era el Hijo de Dios. Se rasgó el velo para darnos acceso a él. Y es un monólogo cantado y para la gloria del Señor, él vive. Padre, en tus manos. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía, vamos. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú? De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús. Pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir. En obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios. Me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia.
yo te seguiré y por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente, yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas yacen sus hijo mío. Por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues, ya está amaneciendo. Y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Jesús ha resucitado! ¡Él vive! Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Vive y reina. Bien, mis amados hermanos, ha llegado el momento de la proclamación. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, como en toda esta semana, en labios del licenciado Magdiel Narváez. Ha sido una semana gloriosa. Te agradecemos mucho, Magdiel, haber estado con nosotros, habernos ministrado de esta manera tan poderosa, tan linda. Y ya tienes un compromiso de estar con nosotros cada otro año, si Cristo no viene antes. Aleluya. Así que ha sido nuestro gozo, nuestro deleite tenerte, recibir ese mensaje de la palabra poderosa del Señor de tus labios. Y en este momento, pues poder cerrar esta campaña con el mensaje de la resurrección. Y a todos los amigos y hermanos, les invitamos a quedarse con nosotros. Y si durante el mensaje te sientes deseoso, deseosa de abrir tu corazón para que Cristo entre como el resucitado, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como tu Salvador, escríbenos una notita y déjanos saber que quieres dar ese paso de fe para orar por ti al final. Así que siéntete en libertad en cualquier momento de la proclamación en hacer ese breve mensaje, esa breve nota indicando que quieres recibir a Cristo en tu corazón. Y disfruta grandemente el mensaje de la palabra de Dios en este momento.
Quiero recordarte que inmediatamente termine el mensaje, vamos a pasar a la celebración de la Cena del Señor. Así que en algún momentito, prepárate con tu pedacito de pan o galleta, tu uvita o copita de jugo de uva, para que luego de terminado el mensaje podamos juntos sentarnos a la mesa del Señor. Dios te bendiga en esta mañana de resurrección. Lo más que te puedo decir en el día de hoy es que Jesús está vivo y que la tumba está vacía. Y por cuanto su tumba está vacía, nuestros corazones hoy están llenos. Llenos de esperanza, llenos de alegría, llenos de gozo. Y lo más precioso que hay en el Evangelio es que tú puedas entender y saber que ese Cristo que se levantó de los muertos vuelve a buscar a los suyos. Esa es nuestra esperanza de gloria. Y es la esperanza máxima, porque es lo que la iglesia primitiva predicó cuando se levantó del aposento alto. Se levantaron a decir que no solamente el Mesías había venido, sino que había sido crucificado, que se levantó de los muertos y que regresaba por los suyos. Y la gente que caminó con Cristo, este es el discurso que predicaba, y estaban juntamente con Él, nosotros no tenemos duda alguna de que esto es lo que habrá de acontecer algún día no muy lejano, que los cielos se abrirán y veremos al Señor de señores, al Rey de reyes, al Cristo crucificado, venir envuelto en las nubes a llamar a los suyos, y como dijo el apóstol Pablo, y subiremos y nos encontraremos con Él y estaremos junto con Él para siempre. Pero esto implica una serie de elementos que tú tienes que procesar en tu vida personal. Y en la mañana de hoy, para finalizar esta gran campaña de Semana Santa, quiero compartir contigo el Evangelio según Lucas en el capítulo 24. Versos del 13 al 19. La palabra que voy a estar usando en la mañana de hoy para predicar el mensaje que he titulado ¿Con quién caminas? Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Aquí vamos nosotros en la mañana de hoy a compartir contigo el mensaje, ¿con quién caminas? Antes de entrar de lleno en el mensaje, merece la predicación de hoy algunos comentarios exegéticos sobre la resurrección. Hay una tanda de debates que resurgen a la luz de la resurrección de Cristo, y uno de ellos es que por qué hay cuatro lecturas sobre la tumba vacía que no concuerdan entre ellas. Las lecturas están en cada uno de los evangelios, en uno la piedra está removida, en otro la piedra está destruida, en otra no se sabe qué va a pasar con la piedra, en otro la piedra un terremoto la derrumba, en una no están los guardias, en otro los guardias salen corriendo, en una hay unos nombres de mujeres, en otros hay otros nombres de mujeres, en una aparece un ángel, en otra aparecen dos ángeles, y rápido la gente empieza a especular diciendo, eso está mal, porque fíjate, esa es la Biblia, debe tener escritos perfectos, pero es que no puede ser, porque nosotros somos seres humanos, y estamos constantemente afectados por nuestras percepciones. Esta técnica de redacción, donde hay cuatro escritos sobre lo mismo y ninguno concuerda, se llama múltiple atestación.
¿Qué es la múltiple tentación? Es cuando usted tiene muchos testigos sobre un evento que todos tienen una idea exacta de lo más importante, pero en los detalles hay variedad. Cuando eso existe, quiere decir que el detalle que no tiene duda, que el evento que no se cuestiona, es el más real y certero de todos. ¿Qué hay en las cuatro historias? Bueno, hay una variedad de detalles, pero la columna vertebral de cada historia es que la tumba estuvo vacía. Supongamos por algún momento que existen 200 personas que escuchan un accidente allí en la número 2 frente al templo y todos salimos a ver el accidente. Pregúntese cuántas versiones va a haber sobre el accidente, especialmente en Puerto Rico, sobre todo. Mire, va a haber más de 200 versiones del accidente, que los carros que venían a la velocidad X, los colores de los carros, la gente que estaba dentro del vehículo, quién es el responsable del accidente, X, Y, Z. Pero todas las personas van a estar de acuerdo en algo. Hubo un accidente. Por lo tanto, aquí en el texto bíblico, todos estamos de acuerdo. La tumba está vacía. Eso nos lleva a un segundo punto. El segundo punto es entonces donde se empieza a rumorar que de verdad se robaron el cadáver. Es que es imposible. ¿Sabe usted cuánto tiempo toma mover un grupo de personas de Galilea a Jerusalén y después de Jerusalén a Galilea? Cada tramo son 7 días. Pasando por puestos de seguridad. ¿Tiene usted una idea de cómo sería 11 individuos cargando el cuerpo muerto de Cristo desde Jerusalén hasta Galilea sin que nadie se dé cuenta que se están robando un cadáver? ¿Sabe usted cómo estaban los discípulos de aterrorizados porque pensaban que los próximos que iban a ejecutar eran ellos como grupo? Como lo que se llamaba el movimiento de Jesús. Por lo tanto, ¿dónde en el texto bíblico podemos encontrar algún tipo de verso que saque de carrera que los discípulos se robaron el cadáver? En Lucas 24, en el verso 12 prácticamente, dice que Pedro se levantó corriendo y llegó hasta el sepulcro y vio los lienzos, pero la tumba estaba vacía. Si Pedro se robó el cadáver, ¿para qué tiene que ir a la tumba a cerciorarse de que la tumba está vacía y arriesgarse a que lo aprendan? Por lo tanto, no existe razón alguna para que en el texto bíblico haya una veracidad sobre que Pedro fuera a corroborar juntamente con Juan que la tumba estaba vacía si ellos tenían el cadáver consigo mismo. También nos dice que es iluso esto de la resurrección porque Jesús se le apareció exclusivamente a sus secuaces. Para ese tipo de argumento está la primera epístola de los Corintios en el capítulo 15, los versos del 1 al 9. El apóstol Pablo hace toda una redacción de todas las apariciones en las que Cristo se le presentó a 500 hermanos, a los 11, a los discípulos, a Pedro, a Cleofas, que es uno de los que está caminando hacia Emaús, y después dice que se le apareció a Santiago. La gente dice, sí, este es Jacobo, el hermano de Juan. No, porque Jacobo, el hermano de Juan, se llama Jacobo a sí mismo y fue uno de los que estaba en los 11 presentes. ¿Qué Santiago es este? Santiago el de la epístola, el hermano menor de Jesús. ¿Y por qué Pablo hace énfasis de que se le apareció a este Santiago? Porque este Santiago es este hermano de Jesús que, según la historia, hace fuerza para que María intente callar a Jesús por miedo a que los arresten y los ejecuten. Y no creyó nunca en el ministerio de Jesús,
pero ahora lo tenemos después de la resurrección, dirigiendo la iglesia de Jerusalén. Ahora usted se pregunta, ¿cómo un individuo que no cree en Cristo de momento resulta que es el líder de la iglesia en Jerusalén y que quiere que todos los que crean, que sean gentiles, se judaicen? Y que tiene a Pablo contra la pared porque no quiere que se le prediquen los gentiles. Ese mismo Santiago. ¿Cómo un hombre logra cambiar su creencia, su fe y dar su vida? Porque este Santiago, después más adelante, es muerto por el Sanedrín a pedrada limpia frente al templo. ¿Por qué está dispuesto a entregar su vida si no creía en eso? Porque un Cristo resucitado logra hacer que la gente cambie de mentalidad. Y aquí tienes a uno que, sin ser de los secuaces, de momento se le presentó Cristo resucitado, le cambió la vida y el pensamiento y lo convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y el mismo Pablo en el capítulo 15 termina diciendo: y después a mí como a un abortivo. ¿Quién es Pablo? Pablo no es otra persona que un perseguidor de la iglesia, un perseguidor del movimiento de Jesús, que a sus pies estuvo la muerte de Esteban, registrada en el capítulo 7 y 8 del libro de los Hechos, y que este Pablo es derribado contra el suelo, quedado ciego, con una voz que le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a Cristo? Este no es amigo de la iglesia, este no es de los discípulos, pero Cristo se le aparece y hace ver que este hombre nació para que el evangelio fuera proclamado en todo el imperio romano. Y es gracias al apóstol Pablo que usted y yo tenemos hoy la creencia en el evangelio, porque él es el que esparce el evangelio por todo el reino y de ahí nos llega a nosotros, a Occidente. Este es el hombre que más epístolas escribe en el Nuevo Testamento. Entre este hombre y Lucas son los dos autores que tienen el peso de la escritura del Nuevo Testamento. Este hombre, que no era seguidor de Jesús, ni siquiera uno de los apóstoles originales, es el que funda más iglesias. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿cómo un hombre que no cree en Jesús, que persigue a su iglesia, que ejecuta discípulos de Cristo, ahora resulta que es el líder máximo de las misiones gentiles, el hombre responsable de la teología cristiana hasta el día de hoy, el hombre que más nos expone sobre el Espíritu Santo, sobre el Consolador? ¿Cómo hace la transición? Eso no se hace mediante religión, ni mediante doctrina, ni en reuniones con personas que saben. Eso lo hace un Cristo resucitado. Por lo tanto, nosotros, en la proclamación del Evangelio, el mensaje de la resurrección tiene que ser el primer elemento en nuestra vida cristiana. Porque sin resurrección no tiene sentido hablar de la vida cristiana y seríamos una religión más en este mundo que se pierde. Ahora vayamos con este preámbulo al texto que tenemos ante nuestra consideración. Los hombres que tenemos de frente, de los cuales uno de ellos se llama Cleofas, van camino a la aldea a la que aparentemente ellos viven, una aldea pequeña que se llama Emaús, que está al norte de Jerusalén. Hay algunos textos antiguos que dicen que Emaús significa primavera, aunque tiene otros significados adicionales. Pero estos hombres van cargados de la emoción negativa, tristeza, frustración, amargura, porque acaban de ver a su Cristo, a su Mesías, crucificado en un madero y lo han bajado para sepultarlo. Con un Cristo muerto se mueren todas las expectativas, se muere la fe, se mueren los discursos de Jesús, las promesas de Cristo,
todo lo que les habló por 3 años. Se acaba el discipulado. No tiene sentido la proclamación. Un Cristo muerto no puede hacer que se mueva nada por nosotros. Un Cristo muerto no logra revivir ni resucitar la esperanza dentro de nadie. Porque si Él no pudo levantarse de los muertos, nosotros tampoco tendremos opciones de vida eterna. Por lo tanto, al ver a Cristo crucificado, todas las expectativas de vida se fueron contra el piso. Entonces, ¿qué les queda? Regresar a su hogar. Y camino a un lugar que en algunos textos se traduce como primavera, aquí van estos hombres con una actitud de otoño. Esa actitud gris, de pesadumbre, esa actitud de tristeza que lleva a la gente que ha perdido la fe en Cristo. Esa actitud de angustia que llevan aquellos que Cristo supuestamente les ha fallado. Que de todas las cosas que prometió, ahora todas mueren porque los ojos le han engañado. ¿Cuál es la actitud de estos caminantes? La actitud de estos caminantes es una actitud de tristeza, es una actitud de embargo, una actitud de decepción. ¿Por qué tienen esta actitud? Porque sus ojos vieron un proceso que les destruyó lo que creían. Ellos tenían fe mientras Cristo estuvo vivo. Tan pronto lo vieron muerto, su fe se fue al piso. No podemos juzgarlo, porque muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Cuando Dios nos promete algo y de momento resulta que estamos viendo lo contrario, nuestra fe, siendo jamaqueada, tendemos a tener la actitud de tristeza y de frustración y de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros y que no va a cumplir con sus promesas. Muchas veces nosotros, como estos caminantes, abrazamos la realidad de lo que vemos, y al abrazar la realidad se nos olvida la fe. Te lo voy a explicar con un ejercicio con las dos manos. En esta mano tú vas a poner tu realidad. La realidad es lo que te ha tocado vivir. Es aquello por lo cual tú te dejas llevar. Es lo que tus ojos ven. Es lo que tus oídos escuchan. Es el diario vivir, es el ambiente, son las noticias. Es lo que incluso los estados de ánimo de otros se te pegan. Las toxinas de la gente te brincan encima. Porque la gente ya tiene miedo del coronavirus, pero hay toxinas emocionales que son peores. Y toxinas espirituales que son detrimentales para el ser humano. En esta otra mano voy a poner la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que el Señor te ha dicho a ti. Te voy a dar un ejemplo bíblico y después vuelvo contigo. David, en su mano izquierda, su realidad, está frente a un gigante de 9 pies de alto, guerrero, hombre experimentado en batalla, que su resumen debe tener unas cuantas muertes. El pueblo cobarde es el ambiente tóxico que está sobre David. El mismo rey de Israel, Saúl, no tiene expectativas de que David vaya a ganar. Esa es su realidad. Pero ¿cuál es su verdad? Que hace unos días atrás, el profeta de Dios lo ungió como rey de Israel, para que cuando Saúl pasara, David se entronara. ¿Qué hizo la verdad de Dios? La verdad de Dios absorbió la realidad de David. Y la verdad de Dios le dio fuerza a David diciéndole: si tú vas a ser el próximo rey de Israel, como yo te he dicho, tú no eres el almuerzo de este gigantón. Y yo te pregunto en la mañana de hoy, ¿cuál es tu realidad y cuál es tu verdad? Los caminantes de Emaús, su realidad era que habían visto a Cristo muerto y su esperanza se había muerto con ella. Pero no se acordaban de su verdad, que Cristo les había dicho
que al tercer día habría de resucitar de los muertos. Tú tienes que dejarte llevar por la verdad de Dios en tu vida. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Tú te tienes que dejar por la palabra que Dios ha trazado en tu corazón. No importa lo que escuches, no importa lo que veas, no importa lo que te digan, no importa lo que esté diciendo el mundo, no importa el ambiente, que déjate llevar por el Señor. Déjate llevar por lo que está escrito en esta palabra, que Él estará con los suyos, que Él suplirá en las crisis, que no has visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Aleluya. Deja que la verdad de Dios te absorba, porque si no, vas a ir caminando, aunque vayas a la primavera, con una actitud de otoño, de tristeza, de pesadumbre, de crisis y de angustia. Y te pregunto, ¿tú crees que eso es lo que el Señor quiere para tu vida? Seguro que no. Eso no es lo que el Señor quiere contigo. En segundo lugar, quiero que mire, ¿cuál es la mentalidad de estos caminantes? ¿Cuál es la mentalidad que estos caminantes llevan? Te dije, la actitud que llevaban era de crisis, de angustia. Ahora, ¿cuál es la mentalidad que llevan? La mentalidad de que aquí no hay nada más que hacer. Porque Cristo tenía un proyecto con su discipulado, pero al verlos muertos, se acabó el proyecto. Este proyecto de pescador de hombres, de me seréis testigo, de que yo harán cosas más grandes que yo, y para aquí y para allá, se acabó. No existe tal cosa. Y los discípulos de Emaús decidieron asumir la siguiente mentalidad: vámonos para casa. Pedro hizo algo más o menos similar. Cuando vio que Cristo estaba muerto, le dijo a los discípulos: yo me voy para Galilea. Y estas dos frases me hacen pensar en lo siguiente. ¿Cuál es la tendencia humana cuando nuestras vidas iban camino al supuesto éxito, a la grandeza, a la gloria, a estar mejor, y de momento nuestros planes se ven fracasados? Regresar a donde estábamos. Hay gente que se va de la iglesia porque no le pasaron las cosas que esperaban y se fueron para la barra, se fueron para el mundo, se fueron para su casa. Hoy no quieren creer, hoy son apóstatas, anatemas, pródigos, pon el nombre que tú quieras, siguen siendo hijos e hijas de Dios. Lo que pasa es que tienen una lucha campal dentro de ellos, porque no pueden conciliar la razón con la fe, no pueden conciliar la mente con la emoción, no pueden casar el cerebro con el corazón. Y es duro y es triste, porque usted se siente defraudado, porque usted tiene unos planes y de momento esos planes se han venido todos contra el piso. Yo le tengo que confesar que nosotros aquí en casa hemos hablado mucho de todo lo que está pasando hoy día, porque yo tenía la agenda ya montada para este año. Habían cerca de 20 y pico de viajes para predicar, que se fueron cancelando y se siguen cancelando uno detrás de otro. Pero ¿sabes qué, hermano? Ese plan está vigente. Quizás no es para este año, a lo mejor es para el que viene. Yo no lo sé, porque una realidad que tú tienes que entender es que cuando tú entras en el Señorío de Cristo, hay unos procesos que se tienen que dar para que unos planes se cumplan. Hay unos caminos que hay que andar para que unos propósitos se puedan dar. Hay unos eventos que Dios tiene que lograr contigo para que tú estés preparado para recibir otras bendiciones. Porque nosotros creemos que estamos bien, pero el único que lo sabe es el Señor. Por lo tanto, esto que vivieron los caminantes de Emaús, ellos vieron que era el final de la película, pero para Cristo era el proceso necesario para que surgiera una iglesia victoriosa, llena de poder y llena del Espíritu Santo. El Señor coge los procesos para limpiarnos nuestras pequeñas migajas de decepción, las aperturas que nos quedan de frustraciones viejas, las emociones heridas que tenemos, los recuerdos bajos
tragos de cosas que nos traicionan. Y en estos procesos de vida, todas esas cosas resaltan y se salen y se exaltan y se exhiben. Porque nadie exhibe todo lo que tiene por dentro en momentos de paz y de bonanza. Es el momento de crisis donde sale hacia afuera lo que usted verdaderamente es, y eso es lo que el Señor quiere corregir. ¿Cómo Cristo va a poder tener discípulos que en la primera ventisca se quieran bajar del barco? ¿Cómo Cristo quiere tener gente que quiere seguirle si en el primer problema se rinden? ¿Cómo Jesús quiere contar con personas que en el primer problema ya están maldiciendo y arrancando los moteles porque se quieren volver para su casa, se quieren volver para Galilea? Cristo quiso que sus discípulos experimentaran eso para que después, cuando viniera el Espíritu Santo, nunca dieran la espalda, nunca se rindieran, nunca traicionaran al Señor y murieran, como decimos nosotros, con las botas puestas. Gloria al nombre del Señor. La mentalidad de estos discípulos se vino encima y se vino abajo porque asumieron una actitud y una mente de fracaso. Cuando las personas asumen mentes de fracaso, no importa lo que vean, lo van a ver crítico, lo van a ver grave, y deciden regresar a un lugar seguro para protegerse y no sufrir más. ¿Por qué? Porque les duele. Y nosotros no podemos ser injustos con el creyente que hoy está dolido, herido y maltrecho. Si tú estás en esa condición, mientras transcurre el resto del mensaje, llámanos, escríbenos y déjanos sentir cómo tú te sientes para que oremos por ti. Reconcíliate, vuelve al reino, vuelve a la cruz de Cristo. Tú que andabas por el camino de Emaús, frustrado porque estás pensando que el Señor está muerto y que el Señor no existe, porque no has pasado las cosas que tienen que pasar y no se te han dado los planes que tú quieres con tu vida. Cristo está caminando contigo hoy y no te has dado cuenta. Nosotros no podemos soltar el Evangelio así porque sí, por cualquier cosa. Me da mucha tristeza que tener que decir que a veces en el mundo hay gente más comprometida con sus ideales que creyentes con su fe. Y para que tengas una idea más clara, en el nombre del Señor, la fe sin prueba no es fe. La fe siempre está sometida a procesos. La fe siempre está sometida a crisis. La fe siempre está siendo desafiada y retada. ¿Por qué? Por lo que veo versus lo que me han dicho. ¿Qué voy a creer? ¿Lo que mis ojos ven o lo que el Señor me dijo? Y si me abrazo a lo que el Señor me dijo, voy a esperar que se cumpla. Y si nunca se cumple, no perdí el tiempo, porque la fe me hizo crecer en el proceso, madurar, echar raíces y ponerme firme delante del Cristo que me llama. Tercero, ¿cuál era la fe de estos caminantes? La fe estaba en crisis. No pudieron ver ni siquiera que Jesús estaba caminando con ellos. Hablaron con él y le han llamado forastero. No solo eso, lo confrontaron diciéndole: ¿acaso eres tú forastero que no sabes las cosas que han pasado? Como si Cristo estuviera ajeno, cuando Cristo es el personaje principal de las cosas que ocurrieron en Jerusalén. Mira esto, el personaje principal, y estos caminantes lo desafían diciéndole: pero tú no sabes lo que pasó, ¿acaso eres tú forastero? En palabras más añadidas nuestras, le han dicho hasta ignorante: tú no sabes lo que ha pasado, ¿dónde tú estás parado? ¿Quién eres tú? ¿Dónde tú estás? Tú fuiste a Jerusalén. Tú no supiste que han matado a Cristo. Hombre justo, profeta, bueno,
hacedor de milagros, y dieron todas las características de Jesús que ellos conocían, pero dentro de todas las características no hablaron de que este era el Señor, de que este era el Rey de Reyes, de que este era su Salvador. Entonces Jesús los confrontó. ¿Qué fe tenían los caminantes? Habían perdido el nivel de fe. Y yo quiero que escuches algo de parte nuestra, ¿verdad? No lo nuestra, incluyo a mi esposa Zahira, que pienso que es bueno que lo entiendas de una vez y por siempre. En nuestro tiempo se ha metido esta teología que quiere hacernos ver que usted tiene que ser una persona de super fe para que las cosas ocurran. Y nosotros somos testigos de que estando en una cama llorando, gimiendo, sufriendo, Dios ha respondido a nuestro llamado, quizás con un nivel de fe en el piso, porque Dios no necesita mi fe para moverse. Dios quiere que yo tenga fe para agradarlo, pero Dios me ama por encima de todas esas cosas. Y si tiene que hacer algo para salvarme, Dios lo va a hacer. Aun cuando la fe te suelta contra el piso, Dios nos va a responder. Esta gente tenía la fe contra el suelo, la fe contra el piso, la fe en crisis, pero hoy van a resucitar porque se encontraron con el Cristo resucitado, que va a dejar de ser forastero para ser el caminante fiel a nuestras situaciones, a nuestras casas y a nuestras luchas. Yo viví una experiencia bien profunda con uno de mis dos hijos. Y en un momento donde yo no podía más, llorando y gimiendo, intercediendo a profundidad, hablé con mi hermano Ariel y me dijo: tienes que soltar la carga. Y yo dije: pero es que tengo que seguir orando y clamando. No, tú vas a dar gracias a Dios por la vida de ese hijo o de esa hija tuya. Y le vas a decir al Señor: la voy a poner en tus manos, porque donde mejor puede estar un hijo es en las manos del Señor. Y una vez puesta en las manos del Señor, te vas a quitar al diablo de encima. Porque el dolor que tú tienes es el enemigo diciéndote en la cabeza que tú no puedes hacer nada, que tú estás impedido, que tú estás impotente de poder hacer algo con la relación de tu vida y tus hijos, que tú estás fracasado, porque si no pudiste hacer nada es porque tú no tienes fe. Pero tan pronto tú coges a tus hijos y los pones en las manos del Señor y el enemigo te viene a atacar, ya tú no tienes por qué sufrir, porque lo único que tienes que decirle es: están en las manos del Señor. Aunque mi fe esté en el piso, ellos están en las manos del Señor. Aunque yo no pueda hacer nada, ellos están en las manos del Señor. Y yo quiero que tomes ese modelo y lo transportes a tu vida y lo integres a ti diciendo: aunque yo no tenga fe, mi vida está en las manos del Señor. Mi Señor no es forastero, mi Señor no es un extraño, mi Señor es mi amigo fiel, mi Señor es mi amo, mi dueño, mi Señor, el caminante por excelencia que me va a llevar hasta puerto seguro si estoy navegando, hasta casa seguro si estoy andando, al reino de los cielos cuando termine esta vida. Tienes que abrazarte al Señor y dejar de estar caminando con ese lamento y esa queja constante de las cosas que te pasaron. ¿Por qué la fe de estos caminantes está en el piso? Porque están viviendo con una mentalidad que está en el pasado. Porque se están dejando llevar por lo que sucedió y no por lo que está sucediendo. Cristo está presente, no pasado. Cristo no está mañana, está hoy. Si tú estás caminando hacia el futuro, pero tu cabeza está puesta en los eventos del pasado, no importa dónde llegues, el pasado llega contigo. Y ya es hora que hoy en día te liberes de eso que
te persigue, de las cadenas que te atan, del pasado que te estrangula, de las cosas que sucedieron, porque Cristo tiene bendiciones nuevas para ti. Un Cristo resucitado no trabaja con los escombros del ayer. Un Cristo resucitado no trabaja con las páginas viejas de un calendario. Un Cristo resucitado no necesita la agenda de años pasados. Él tiene una agenda nueva para ti, porque para eso se levantó de la tumba, para darte vida nueva y vida en abundancia. Tienes que creértelo, porque si tú no lo crees, no funciona, no sirve, no va a tener sentido. Pero mientras van caminando, ahora viene la parte importante, porque una cosa es lo que hicieron los caminantes con su actitud, con su mentalidad y con su fe. Pero ahora es que viene lo que hizo el Cristo resucitado. Primero, Cristo se aparece en el camino. Gloria al nombre del Señor. Jesús es el mejor caminante que hay. Porque Jesús no camina por caminos de prosperidad, ni de abundancia, ni de prepotencia, ni de soberbia. Mira el camino que escogió hoy. Hoy escogió el camino de los frustrados. El camino de los que van cabizbajos porque las cosas que sucedieron les han tirado la fe por el piso. ¿Y para qué Cristo se une junto a ellos? Para herirlos más en su dolor, no, hermano mío, para cambiarle la actitud. Esta actitud de otoño ahora va a resucitar y se va a convertir en primavera, porque Cristo es el único que puede coger la actitud de los caminantes frustrados y convertirla en gozo, en alegría y sobre todas las cosas en algo que se ha perdido en nuestro mundo, en esperanza de una vida mejor, en esperanza de una mejor calidad de vida, en esperanza de salud y de vida eterna. Cristo hoy quiere caminar el camino de tu frustración, el camino de tu actitud en crisis, el camino de tu negación a la realidad, para decirte que hay una verdad que quiere absorber el camino de tu actitud fracasada y frustrada. Si tú te sientes que tú eres un caminante que camina pensando en una cruz de crisis porque te han ido las cosas mal, porque las cosas no están saliendo como tú quieres, porque tu vida está siendo un derrotero de fracaso y llevas una lista de errores, ahora mismo el resucitado se te está apareciendo en el camino para preguntarte qué estás hablando en tu corazón, por qué estás triste. Dile al Señor qué es lo que está dominando tu corazón. ¿Qué tristeza es la que te está robando? Porque cuando tú hables con Él, la tristeza se convierte en gozo. Y tu corazón, en vez de hablar palabras de frustración y de crisis, empezará a hablar de victoria, de gloria y de alabanza. En segundo lugar, se aparece el forastero. Y no solo camina con ellos, empieza a hablar con ellos. Y lo primero que hace es preguntar, porque a Cristo le gusta preguntar. ¿Qué están hablando? ¿Qué cosa es la que ustedes tienen en ese corazón? ¿Y por qué están tristes? Estamos tristes, dicen ellos, por lo que hemos visto. El Señor se te aparece hoy para preguntarte, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que domina en tu corazón que te produce tristeza? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te está produciendo tanta amargura y tanta angustia? Porque lo más que le produjo angustia y tristeza a estos hombres se resolvió, y era que ellos habían visto a Cristo muerto, pero ahora lo van a ver resucitado. En otras palabras, el peor problema que tú puedas tener, lo que te puede causar la tristeza real de tu vida, es que Cristo está muerto. Y tengo una noticia que darte: está vivo
reina y vuelve por ti. Si ese problema ya está resuelto, los demás ponlo en las manos de Él. Porque un Cristo vivo puede atender tu crisis y tus problemas mejor de lo que tú lo estás atendiendo. Para que se te quite la frustración de vida y dejes de estar pensando en que lo que estás cabildeando en tu corazón te está produciendo tristeza. El Cristo vivo se te acerca hoy en el camino. Deja de ser un forastero y te pregunta, ¿qué hay en tu corazón? Cristo quiere hablar contigo. Cristo quiere sentarse a escucharte. Nada mejor que eso. Desahógate con el Señor. 3. No solo caminó con ellos, habló con ellos, se les reveló. Dice que llegaron a la casa y ellos entraron y Cristo entró con ellos, con el que ellos llamaron forastero. Y entonces partió el pan y los ojos les fueron abiertos. Y ellos vieron y dijeron, Señor, eres tú. Y entonces le pidieron que se quedase, pero él se fue. Te voy a proponer algo para que lo consideres. Llévate a Cristo para tu casa hoy. Haz lo que hicieron estos hombres. Que aunque no se dieron cuenta con quién estaban caminando, siguieron hablando con Él. Sigue hablando con Cristo, aunque no sepas que está contigo. Llévalo a tu casa, ponlo en la mesa y hazle saber que Él no es un huésped invisible. Trata a Cristo como un miembro de la familia. Siéntalo a la cabeza de la mesa. Parte el pan con Él y deja que se te abran los ojos para que lo puedas ver resucitado. Jesús quiere entrar en nuestras casas. Jesús quiere reinar en nuestros hogares. Jesús quiere dominar todos los rincones de nuestras casas. Hay gente en la iglesia que sus casas no están santificadas. Y no es porque las unjan o no las unjan. Es lo que entra a la casa. ¿Qué está entrando en tu casa? ¿Qué está entrando por el cable? ¿Qué entra por el internet? ¿Qué ven tus hijos en sus iPhones? ¿Qué revistas estás comprando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué está ocupando? ¿Qué hay en tus neveras? ¿Qué hay en tu recámara? ¿Qué hay en tu baño? ¿Qué cosas hay en tu casa que no le pertenecen al Señor? Cuando el Señor entre, que te abra los ojos y que tú veas que lo que no está haciendo de bendición, sácalo de tu casa. Échalo fuera de tu casa en el nombre de Jesús para que el rey la paz en tu hogar, y cada vez que venga la tristeza puedes abrir los ojos y en vez de ver la tristeza ve al Cristo crucificado vivo reinando en tu hogar y en medio de tus hijos y tu matrimonio. No podemos ser cristianos solamente en la iglesia, porque ahora mismo no tenemos templo, y tenemos, pero está cerrado. Tenemos ahora por obligación que ser cristiano en nuestras casas. ¿Tú no crees que Dios nos está empujando a ser cristiano en nuestras casas? Porque habíamos dejado de ser cristianos en las casas. Habíamos dejado de ser cristianos en el vecindario. Cuando Cristo dice en la Biblia, el que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Siempre decimos que esta es la confesión de pecado en el altar de la iglesia. Pero yo voy más allá de eso. Confiésalo delante de los hombres, delante del vecino, delante de la esposa o el esposo, delante de los hijos, el compañero de trabajo, del policía, del dueño de la farmacia, del que vela la seguridad del condominio, de la organización, de aquellos que no te aman, de los que son de un partido diferente, de los que no creen en ti. Tienes que confesarlo delante de todo el mundo. Este es el momento. Pero la pregunta que tengo que hacerte es obligatoria. ¿Cómo vas a confesar a un Cristo si no crees en un Cristo resucitado? El apóstol Pablo dice que vana sería nuestra fe. ¿Y por qué sería vana? Porque no tendríamos nada que predicar. No hay esperanza de vida eterna, no hay sanidad para los enfermos, no tendríamos poder para echar fuera los demonios. Esto sería un desastre. ¿Y por qué Cristo trasciende? Yo no sé cuánto tú hayas viajado, pero Dios me ha permitido viajar bastante. Y
he estado en algunos sitios donde me han enseñado algunas tumbas, como la de George Washington. He reconocido, ¿verdad?, que he leído de la tumba de Gandhi, he leído de la tumba de Abraham Lincoln, de la tumba de Mahoma. Pero de todas las tumbas que hay, siempre hay algo. Aquí murió un gran hombre, aquí murió un gran presidente, aquí murió el fundador de la nación. Cuando fuimos a Israel, llegamos a un jardín donde el Calvario está cerca. Y caminando entre flores, llegamos a la tumba de José de Arimatea. Hay un letrero bien grande que dice: Él no está aquí, Él resucitó. El ser más impactante de la espiritualidad divina en la historia de la humanidad ha dejado una tumba vacía para que hoy dejes de ser un caminante frustrado y que caminando con Él cambies tu actitud, cambies tu mentalidad y cambies tu nivel de fe. Queda en ti, en esta hora, decir: yo quiero a Cristo para que resucite en la tumba de mi corazón y ya yo no tenga más vacíos, sino que sea lo que Él quiera hacer con mi vida. Que su realidad se haga en la mía, que su poder se manifieste sobre todas las cosas, que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Tienes que abrazar a Cristo en tu corazón, tienes que abrazar al Señor en el hueco y el vacío de la infelicidad y la desdicha de tu vida. Tienes que buscar la manera de que hoy dejes de ser quien eres para que te conviertas en lo que el Señor quiere hacer contigo. Quiero que veas algo adicional a lo que hemos estado predicando en esta hora. Estos hombres fueron camino a su casa porque su frustración los llevaba hacia ese camino otoñal. Pero un encuentro con el resucitado los sacó de la casa y los llevó al aposento alto para convertirlos en testigos en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta en los confines de la tierra. Si te vas a encontrar con el Cristo resucitado, ten en mente que tus planes se van a tronchar, que tus expectativas no se van a cumplir, que ya no va a pasar lo que tú deseabas, que ahora otro te va a ceñir. Pero quiero que sepas que va a ser lo más glorioso que te va a pasar en la vida, porque no hay nada más grande en el mundo que encontrarse con el resucitado y que te cambie la vida de tristeza a gozo, de crisis en victoria y de mundo terrenal a vida eterna. Te invito a que ores conmigo en este momento y te abraces al Cristo que dejó la tumba vacía para llenar tu corazón. Señor, te doy gracias por todos los que se han conectado a este mensaje. Que no sean mis palabras, sino las tuyas. Que tu Espíritu Santo vaya a través de estos medios y alcance cada vida que fue tocada, que fue estremecida, sacudida por el poder de tu Espíritu Santo. Que hoy, Señor, hay muchos caminantes que van sin dirección y sin rumbo, llorando las penas del pasado, hablando en sus corazones de lo que ha sucedido y dejando que la tristeza le inunde el alma. Pero qué glorioso saber que para cada uno de ellos tú has venido
y te has cruzado en el camino para traerle vida y esperanza en su crisis. Que aun cuando te traten de forastero, ábrele los ojos para que te vean. Entra en nuestros hogares, revuélcalos, revolucionalos y déjalos sentir que tu poder está presente siempre. Muévenos del pasado al presente, cámbianos la actitud, cámbianos la mentalidad y cámbianos la fe. Resucita en nosotros y llena nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga y que el Señor sea con ustedes. Qué tremendo el mensaje del Señor, cómo Él habla a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra necesidad, a nuestra situación, diciéndonos que nos ama, que Él tiene la victoria en sus manos, que no hay por qué temer, que no hay por qué rendirse, que lo que hay que abrir es de par en par el corazón y dejar que este Cristo resucitado vencedor entre como Señor y Salvador. Así que todavía estás a tiempo de escribirnos una nota, de dejarnos saber que deseas la oración, que escoges a Cristo para que sea tu Rey y Señor y que en esta hora, aleluya, le abres tu corazón. Así que queremos orar por ti, queremos prepararnos para también tener la cena del Señor y queremos que sea un momento glorioso en que la presencia del Señor nos llene, nos inunde, nos limpie, nos fortalezca y nos consuele en esta hora de tribulación. Que como Él hizo en la mañana de su resurrección, convierta esta mañana en una mañana de vida, en una mañana de gozo, en una mañana de paz. Aleluya. Padre amantísimo, gracias te doy, porque tú has hablado al pueblo, has hablado a nuestra vida, y Señor, como siempre, has restaurado y levantado nuestro corazón hasta ti. Gracias porque tú eres el Dios que salva, que perdona, que consuela, que vivifica, que devuelve la esperanza, que hace todas las cosas nuevas y que nos ayuda, aleluya, a volver a ser familia, a volver a ser hijos, a volver a experimentar tu paternidad, tu adopción, tu presencia, tu amistad, tu abrazo verdadero, sincero, cálido, amoroso y tu bienvenida al reino tuyo. Padre, gracias porque cada día es nuevo para bendecirte, para experimentar tus misericordias y para volver a tomar tu mano y caminar contigo. Gracias por todas las vidas que en esta hora están invitándote a entrar a su corazón. Gracias por todos los que como yo estamos celebrando tenerte ahí, triunfante, salvador, como garantía eterna, aleluya, de nuestra salvación. Y gracias por el gran día de nuestra resurrección, aleluya, que esperamos que sea pronto cuando tú, Padre Celestial, con la final trompeta nos invites a llegar hasta tu presencia. Te suplico ahora, Dios mío, que bendigas este acto de cena que vamos a celebrar, que bendigas el pan, símbolo de tu cuerpo partido en la cruz del Calvario, bendigas la copa, símbolo de tu sangre derramada por nuestros pecados, y que bendigas a cada uno en la participación de los mismos. Señor, que podamos saber que tú invitas a todos a la mesa, pero que solo aquellos que te reconocen como el Señor que invita pueden discernir tu voz y caminar hacia ti. Que en esta hora todos podamos hacerlo y de esa manera podamos hacerlo en memoria de ese gran evento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Y decimos como dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
en memoria del cuerpo partido de Cristo en la cruz del Calvario, comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramado. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria de la sangre de Cristo vertida para nuestra salvación. Bebamos la copa. Aleluya. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre amantísimo, Dios de nuestra salvación, gracias por invitarnos a tu mesa, gracias por ofrecerte para nuestra salvación, gracias por tu valentía de haber atravesado esa experiencia tan dura y difícil para lograr hacernos nuevamente la familia de tu Padre. Gracias, Jesús, gracias. Te recordamos y te recordaremos siempre, y algún día afirmamos, como tú lo dijiste en tu palabra, que tendremos esta celebración y esta cena, aleluya, en la casa de tu Padre en el día final. Gracias, 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 aleluya. Y es en el nombre de Jesús que oramos con fe y gratitud. Amén, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta campaña. Queremos recordarte que una vez concluya este culto y esta transmisión, vamos a transmitir por esta misma línea un drama de Semana Santa titulado La Resurrección de la Esperanza. Un drama llevado a cabo, realizado, interpretado por diferentes miembros de nuestra iglesia, que vas a estar observando y disfrutando con un mensaje tan precioso como este. También queremos recordar que a las 2 de la tarde vamos a tener el Edu Bible Kids, que es la clase bíblica para los niños de nuestra iglesia y todos los que se quieran conectar. Y asimismo, a las 5 de la tarde, nuestra asistente de juventud, la hermana Aida Mota, va a estar compartiendo con los jóvenes de nuestra sociedad, el grupo Chosen, a través de este medio. Así que a las 2 de la tarde, invitamos a todos los padres a permitir a sus hijos, a sus niños, disfrutar de esta clase bíblica. Y a las 5 de la tarde, a toda nuestra juventud. No quiero que olvides que, concluida esta Semana Santa, comenzamos desde mañana lunes el programa que hemos estado transmitiendo durante este mes a través de estos medios, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, donde el lunes va a estar predicando nuestra hermana Sonia Nid García, martes y jueves una servidora, miércoles y viernes la hermana Aida Mota. Ya el domingo regresamos nuevamente a las 10:30 de la mañana con el mensaje a través de mí. Queremos una vez más agradecer a todos los hermanos de la iglesia, diferentes líderes que con sus habilidades y dones sirven al Señor, nos ayudan en todo este trabajo y han tomado mucho tiempo durante esta semana para poder transmitir todos estos cultos. Gracias, Javier, gracias, Cecilio, gracias, Crenly, gracias sobre todo a ti, Jesucristo, porque eres quien haces todas las cosas posibles y quien nos das para nosotros poder repartir. Aleluya. Vamos a despedirnos en este momento con una oración y vamos a, de esa manera, dar paso a todo un día de reflexión, de celebración y de agradecimiento a nuestro Señor. Señor amado, gracias por esta Semana Santa. Gracias, oh Dios, por la esperanza cristiana, por el mensaje del Evangelio y porque todavía hay oportunidad para todo aquel que quiera venir
como tú mismo invitaste a todos los sedientos, venid a las aguas. Y tú mismo afirmaste que el que a ti venga, esté como esté, tú no lo rechazarás, tú no le echarás fuera. Venid a ti, todos los trabajados y cargados, porque tú ciertamente les harás descansar. Gracias por esa invitación constante y permanente que tú nos haces hasta el momento en que nos llames a tu presencia. Que podamos seguir anunciando este mensaje, que muchos más puedan creerlo y salvarse, y que podamos continuar los días que tenemos por delante confiando en ti, descansando en ti y afirmando tu fidelidad. Despídenos ahora con la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y que pasen muy buenos días. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Él va a encontrar, no puede ser, no quiero mirar, no, tengo que mirar, va a encontrar, no sabía, tenemos que volver otra vez a ir a Galilea. Jacobo, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿Vigilando por si vienen a arrestarnos? Si ya te dije que no hay nada que preocuparnos. Ya mataron a Jesús, así que nos dejarán tranquilos. ¿Qué sabes tú? El sumo sacerdote no tiene misericordia y no va a parar hasta que todos estemos muertos. Además, la única razón de que estamos vivos es que ayer fue sábado y en el día de reposo no van a venir a encontrarnos. Cálmate, que me pones nervioso. Tan pronto lleguen las mujeres, nos vamos a un lugar más seguro. Oye, ¿y las mujeres? ¿Dónde están? Se fueron bien temprano al sepulcro, mire el cuerpo del Señor. ¿Cómo va a ser? Ahora cuando salgan del sepulcro, van a perseguirla. Van a hacer donde están escondidos y nos van a encontrar. Jacobo, conoces nuestras tradiciones. ¿De verdad crees que las mujeres se iban a ir sin honrar el cuerpo del maestro? Tradiciones. En este momento me importa más mi vida que las tradiciones. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué están discutiendo? Nada. El cobarde este que no para de mirar por esa ventana. Se cree que ya mismo van a entrar a arrestarme. Mira, Juan, lo acepto. Soy cobarde. Y si apreciáramos nuestras vidas, se supone que estuviéramos de camino hacia Galilea. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste quedarte ahí en la cruz? Pudieron haberte visto. Te hubieran reconocido y te hubieran arrestado. Si me quedé no fue por tanto valor. Es que no podía dejar a María allí, sola, viendo morir a su hijo. ¡Qué vergüenza! Hasta las mujeres fueron más valientes que nosotros. María frente a la cruz hasta el final. Y anoche escuché hablar las mujeres que iban a ungir el cuerpo en la mañana del maestro. Pero todos sabemos que más cobarde he sido yo de todos. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? ¿No te lo han dicho? No, no me dijeron nada. La noche que arrestaron al maestro, yo lo seguí de lejos. Había mucho frío. Había un fuego en el patio del sumo sacerdote. Yo me acerqué para calentarme un poco. Y había mucha gente. Yo pensaba que podía pasar desapercibido. Pero de repente una mujer se acercó a mí y empezó a gritarme: ¡Tú eres Galileo! ¡Tú eres Galileo! ¡Tú eres de los de Jesús! ¿Y qué le hiciste, Pedro? ¿Te fuiste? ¿Qué dijiste? Peor aún. Lo negué delante de todos.
Esa mujer me seguía hostigando. Y yo lo negué. Y lo volví a negar. Hasta maldije para que me dejara quieto. Estaba tan aterrado. Tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Yo he sido el cobarde más despreciable de todos. Pedro, no te enojes de esa forma. La verdad es que esa noche todos lo dejamos solo. Pero por lo menos tú te atreviste a seguirlo, aunque fuera de lejos. ¿Cómo no voy a gustearme, Juan? Si yo fui el primero que dije que yo daría hasta la vida mía por él, y a la hora de la verdad que hice, me lo negué como un cobarde despreciable. Escucha, Pedro. Yo también me siento igual, pero la verdad, no queda más nada que hacer. Yo pienso que lo más importante ahora mismo es ir directamente hacia Galilea. Pero Jacobo, ¿ir a Galilea? ¿A qué? ¿Hacer lo mismo que hacíamos antes? Sí. ¿Pero qué sentido tiene la vida sin el maestro? Se suponía que él era el Mesías, nuestra esperanza. Y ahora, nos hemos quedado sin nada. No pueden entender. ¡Jacobo! ¡Pedro! ¡Abra la puerta! ¡No abran! ¡Puede ser una trampa! ¡Deprisa! ¡Abran la puerta! ¡Tenemos buenas noticias! ¡El maestro está vivo! ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¡Que el maestro está vivo! ¡Anda, abre, rápido! No. ¡María! ¿Qué es lo que dices? No se va a creer, pero esta mañana cuando fuimos a la tumba, estaba vacía. ¿Vacía? ¿Así que los judíos se robaron el cuerpo de Jesús? No, cuando entramos vimos un ángel y este nos dijo que era el Señor que había resucitado. Sí, y cuando salimos corriendo a contárselo a ustedes, el Señor se nos apareció en el camino. Puede ser, lo que faltaba. Un par de mujeres locas viendo visiones y fantasmas. No era un fantasma, me llamó por mi nombre, abrazamos sus pies, lo tocamos, vimos la marca en sus manos, tienen que creernos, era él. María, Salomé, todos nosotros estamos muy afectados con todo lo que ha ocurrido este viernes, y ustedes pues son un poco sensitivas y un poco emocionales, y a la larga pues ven lo que quieren ver. Por favor, entiendan que lo que vieron fue una simple ilusión, pero algo en su mente. Porque no nos creen. Porque somos mujeres. Nosotras estuvimos todo el tiempo con el maestro junto a ustedes. Ustedes saben que lo conocemos tan bien como ustedes lo conocen. Y yo sé que esto parece una locura, pero es que yo no puedo contenerme del gozo porque yo sé que el maestro está vivo. Y fue él mismo el que nos envió a decírselos a ustedes. Tienen que creernos. Está ya. ¡Dejen de estar diciendo cosas que no pueden ser! ¡Pero es que es verdad! ¡Abran la puerta! ¡Somos Cleofa y José! ¡Abran rápido que traemos buenas noticias! ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando tanto? ¡Hermano! ¡Hemos visto al maestro! ¡El Señor vive! ¿Ustedes también están viendo visiones? ¡No puede ser! ¡No! ¡No fue una visión! ¡Escuchen! Íbamos camino a la aldea de Emaús. Cuando de la nada apareció un hombre que nos acompañó en todo el camino. Y fue algo extraño, porque nos abría las escrituras como lo hacía el maestro. Nos habló de todas las profecías que hablan sobre el Mesías y de cómo era necesario que Cristo padeciera todas las cosas que ha pasado en estos días. Pero nuestros ojos estaban cegados y no nos damos cuenta de que era el Señor. No se dieron cuenta que no era el Señor, porque no era el Señor. Lo más posible era uno de sus discípulos allá en Galilea, que ustedes no conocían. Y que caminó con él y quizás hablaba como él. No. Es que no hemos terminado la historia. Cuando llegamos a Emaús, ya era tarde. Y le invitamos a que se quedara con nosotros. Y fue cuando nos sentamos en la para comer. Este hombre tomó el pan y lo partió. Y en ese momento fue que le reconocimos. Pero de la misma manera en que se nos apareció en el camino, sin darnos cuenta, al instante desapareció de nuestros ojos. ¿No se dan cuenta? ¡El Señor vive! ¡Ha resucitado de los muertos! Pedro, Jacobo, ¿se acuerdan que cuando estábamos en Galilea, de camino a Jerusalén, Jesús nos dijo en un par de ocasiones que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría?
¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Pero nosotros pensamos que cuando él hablaba de resurrección, se refería a los últimos días o a una parábola. ¿Qué? No puedo creer. No puedo entender lo que está pasando aquí. Yo no puedo creer. No entiendo esto que está pasando. La paz sea con ustedes. No puede ser. ¡Es su espíritu! ¿Pero por qué están tan asustados? ¿Por qué hay tantas dudas en su corazón? ¿Por qué no fueron capaces de creerle a sus hermanos? Acérquense, tóquenme, toquen mis manos y mis pies. Un espíritu no tiene carne y hueso como los tengo yo. Señor, perdona mi incredulidad, mi falta de fe. Y que cuando te vimos en la cruz, nos deprimimos. Y cuando me vimos muerto, pensamos que todo estaba terminado. Perdónanos, perdónanos. Lo que me ha pasado es aquello que les dije cuando estaba todavía con ustedes. Y habría de cumplirse a lo que está escrito en la ley de Moisés, en el libro de los profetas y en el libro de los salmos. Que el Cristo padecería y resucitaría, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados por todas las naciones. Y ustedes son testigos de estas cosas. Como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Pero por ahora, manténganse en la ciudad en lo que son revestidos del poder de lo alto. Puede ser. ¡Te equivocado! ¡Está vivo! Hermanos, hermanas, no nos podemos quedar callados. Tenemos que avisar a nuestros hermanos que el maestro vive. Sí. Que lo hemos visto, que lo hemos tocado. Y que todavía cuenta con nosotros para llevar el mensaje de amor y de paz a todo el mundo. Pronto tenemos que avisarle a todo el mundo que hoy, que esta mañana, ha resucitado nuestra esperanza. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¿Resucitó? Lo sé, consumado es. Observé cómo fue su final. Luego allí en humildad fue José a reclamar aquel cuerpo del Hijo de Dios. Era tarde en la noche cuando fuimos a envolver su cuerpo y la tumba a sellar. Yo sé cómo te sientes, su muerte fue real, pero escucha que te diré. He visto a Jesús, créeme, Él vive aún. He visto a Jesús, nuestro precioso Señor, vive aún. Y sé
escucho una dulce voz preguntando por qué lloras tú. Con angustia exclamé, mi Dios no está aquí. Dijo, hija, estoy aquí. A Jesús.